Suscríbete y dale like para que este caballo precioso aparezca mañana mismo en tu casa. Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy nos vamos a meter en dúo random y vamos a jugar con una persona random. Antes de empezar con el vídeo, no olvidéis utilizar el código Arta en vuestra tienda de Fortnite, que de verdad me apoyáis un montonazo utilizándolo. Si vosotros queréis un montonazo de pavos, utilizar el código Arta. 100% real, nunca falla amigos, nunca falla. Para. Esto es muy importante que lo escuchéis. Al principio del vídeo he dicho que vamos a entrar a dúo random y vamos a jugar simplemente. Pero acabo de grabar el vídeo y no ha sido así. En el vídeo vais a flipar con quién me he encontrado y lo que ha pasado. Así que nada chicos, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal y nada, os dejo con el vídeo. Vale chicos, vamos a irnos a dúos completar y vamos a iniciar una partida. De verdad, espero que nos toque ya con gente española o gente guiri, porque los guiris están súper locos. Ojo, a ver con quién nos toca la gente. Teddy K708. Me huelo que es francés o algo. Bonjour, my friend, amigo mío. Hello, bro. Vale, chicos, la primera persona ni habla. Esto comenzamos fatal el vídeo. Torre. Este puede tener pinta de español, ¿eh? Va con una skin de noob. ¿Estás llamando a alguien? Tú, vale, anda. Fuera, sigue. Es español, vale, es español. Hello, hola, amigo. Hola. ¿Usted es español? No, Portugal. ¡Ah, Portugal! Vale, ni es guiri, ni es francés, ni es español. ¡Portugal! ¡Sí! Se hace la que no me conoce. Nos ha tocado con una persona llamada Ibarru. Nivel 81, madre mía, qué drogadicto, loco. ¡Ibarru! ¡Ibarru! Este tío juega en play, o sea, que tendrá que jugar con teclado y ratón. ¡Ibarru, do you speak? ¿Ibarru, do you speak? Yes. Barru, where are you from, bro? Ah, que eres español, menos mal, un español. Yo toda la tarde buscando españoles, tío. Llevas toda la tarde buscando españoles. Pues mira, has encontrado a una persona. Vamos a estas dos casas, ¿eres bueno o qué? Empecé hace unos meses. Ah, bueno, pues no está mal. ¿Tienes alguna skin favorita? Por ejemplo, la mía es de Star Wars, ¿la tuya? Yo no tengo ninguna skin, porque yo no tengo mucho dinero, ¿sabes? ¿No tienes ni una? No, ni una. ¿Ni una? Ninguna. ¿Y por qué no te compras ninguna skin si tampoco son tan caras? Porque no tengo dinero, tío. O sea, eso pero tus padres no te dejan o no te la puedes comprar simplemente. No, no me la puedo comprar. Hostia, que... Vale, tengo gente aquí. Vale, reventado. Vale, perfecto. Vale, muerto, ¿vale? Perfecto, qué buena. Pero, o sea, ¿no tienes dinero en general o cómo? Bueno, a ver, somos un poquito pobres, se podría decir. Hostia. Ya, es muy jodido, tío. Yo vivo por Navarra, por aquí. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en Valencia, en España también, como tú. Vamos a por la gente y después te comento una cosa si quieres. Vale. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 15 años, ¿y tú? Yo solo tengo 11. ¡Ah! Mátalo. ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! Me he pillado por la espalda. Ostras, pues si quieres, en plan, te añado de amigos y hablamos. Ah, ¿me has mandado solicitud tú? Sí, creo que sí. Vale, te acepto, venga. Ahora hablamos. Este chaval está diciendo que no tiene skins porque básicamente pobre. Y me ha dicho que básicamente no puede comprarse las skins. No es que porque no pueda comprarse pavos en sí. Me ha dicho que no puede comprarse absolutamente nada. Pero vamos a invitar a este chaval y vamos a intentar hablar con él. Así que si estáis viendo esto, yo os recomendaría quedarse. A ver, se llamaba Ibarru, ¿no? Vale, mirad chicos, me acaban de invitar él. Lo vamos a invitar nosotros. Porque yo quiero hablar con él, sinceramente. Porque poneros en su situación. Vosotros imaginaros que no os podéis comprar nada en la vida y no tenéis skins en el Fortnite. Hola, tío, ¿cómo estás? Bien. Antes... ¿Solo tienes también ese baile o...? Bueno, también tengo... Mira, uno que me conseguí de unos desafíos. ¡Ostras! Ese está muy bien. Antes en la partida me has dicho que eres... que no tienes mucho dinero. Cuéntame un poco de eso, que... Pues sí, cómo explicártelo, tío. Es como... no tengo dinero ya, tío. Que mis padres... pues eso, ya sabes, ¿no?
a lo que me refiero. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, mira, vamos a jugarnos una partida de dúo. Sí. Y si la ganamos, te regalo una skin. Te lo prometo que te regalo una skin. Aunque yo ahora mismo tenga 250 pavos, te la regalo. Aunque no creo que la ganemos. O sea, tienes la oportunidad de conseguir tu primera skin en el Fortnite. Obviamente yo no puedo cambiar, entre comillas, cómo vives tú, por así decirlo. Pero sí que te puedo hacer ese favor de regalarte una skin en el juego. A ver, te doy la opción de elegir a dónde ir. Vamos a Setos. Venga, va, vamos a Setos. Vamos a repartir un poco de a la gente. Creo que va a caer un poco de mucha gente. Sí, va a caer mucha gente, pero tranquilo, que yo me voy a poner a full para conseguirte esa skin. Vale, vale. Uf, cae mucha gente, ¿eh? Cae muchísima gente, tío. Creo que has elegido el peor lugar para ganar una skin, literalmente. Hostias, pues está todo ocupado ya, ¿eh? Pues sí. ¿Está todo más ocupado? No, no, imposible. Imposible. He pillado una escopeta, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Hostia, me acaban de reventar. Me acaban de reventar la cabeza por todos lados. No hemos durado ni un minuto. El mejor dúo de España. Bueno, joder, pues vaya faena, tío. Podría haber ganado una skin o algo. Bueno, no pasa nada, tío. Mira, lo que vamos a hacer tú y yo. No hemos ganado la partida, pero nos vamos a meter a creativo. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Qué? Te voy a dar una segunda oportunidad de ganar la skin. Oye, pero ¿qué skin es? No te lo puedo decir. Va a ser tu primera skin. Vale, vale, vale. Chicos, ahora mismo vamos a irnos al creativo y básicamente vamos a hacerle un PvP. La primera ronda me voy a poner como que estoy a muerte, o sea, lo voy a matar. Y después en las siguientes me voy a dejar un poquito. Así que quiero que ahora mismo todo el mundo se quede porque voy a intentar hacer que se emocione muchísimo. Hola. Vale, sí, sí, te voy a poner esta isla, ¿vale? Vale, elige las armas con las que eres bueno. Vale, armas con las que soy bueno. Vale, yo voy a elegir la otra escopeta. Y esta, ¿no? Vale, perfecto. Voy legendarias. No, vamos ahí. ¿Y ventosas? Vale, venga, vamos a elegir ventosas para así darle oportunidades para subir la altura. Venga, editas tú, perfecto. Prepararos. Dos, uno. Vale, perfecto. Guau. Vale, perfecto. Yo qué sé, pues. Es muy rápido, tío. Es buenísimo. ¡Hala! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ibarru, tío. Tío, qué pena. Voy a perder, es muy bueno. Va, no pasa nada, no pasa nada. Yo confío en ti que me puedes ganar, que tampoco soy tan bueno. No, 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 no. Te maté. 3, 2, 1, ya. Este PvP es decisivo, ¿eh? Si te gano, puedes perder el reto. Pero si tú me ganas, puedes ganar muy bien una skin. ¿Dónde estás? Ah, ah, ay, 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 ay. Vale, 90. ¡No, no, no! ¡No tenía balas en la escopeta! Esa tres, ahora mismo si me ganas, me has ganado. Atención, no, chicos, creo. Me voy a dejar y literalmente vais a flipar con su reacción porque seguramente se ponga súper emotivo. Venga, 3, 2, 1, ya. ¿Sabes que si ahora mismo me ganas, has ganado la skin, ¿no? Y te la tengo que regalar. Vale, 90, perfecto. Vale, otro, 15, perfecto. No, 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 no. Madre mía, tío, es que qué mala suerte. Vale, chicos, vale. No. Sí, 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 sí. Te he matado, te he matado, no lo creo. Va, te ha costado un poco, la verdad, pero yo creo que he tenido un poco de mala suerte, ¿no? Bueno, vámonos al lobby, que te has ganado tu premio. ¿En serio? No, 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 en serio. A ver, ¿qué skin te gusta? ¿Te gusta la de...? A mí me gusta la de escorpión. Está guay, sí. Me gusta. Está guapa, la de escorpión. Sí, me gustan varias ahora mismo de la... Es que la de Star Wars me gustaría regalártela, pero pone que este objeto no se puede regalar. Ya. Vale, pues me voy a comprar los pavos. Aquí está, 9 euros en pavos. Ojo, realizar compra. Vale, vale, ahí me come, sube los pavos. Qué satisfacción. Puedo regalarte un baile, un pico o una skin. ¿Qué quieres? Una skin, por favor. Está guapa, está guapa. A ver. No puede ser, tío. Lo siento muchísimo. ¿Qué pasa? Este amigo podrá recibir regalos dentro de solamente 2 días. ¿Dos días? Pues en 2 días no voy a poder jugar. Bueno, chicos, yo he sido Arta, espero que utilicéis el código Arta en la tienda de Fortnite. Nada, me despido. ¡Adiós!